Vamos. Saludos a todos los seguidores de Nacional TV Perú a lo largo y ancho del país. También pueden vernos en WIN Televisión, canal 59 y 41 y a través de todas nuestras multiplataformas a nivel nacional. El día de hoy estamos con un reconocido personaje, analista político, Wilmer Domínguez, de Inti Noticias, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Wilmer. Muchas gracias, Carlos, y un saludo muy cordial, muy fraterno a todos los seguidores y suscriptores de Nacional TV Perú. Es un gusto y un verdadero honor estar aquí en tu prestigiosa plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilmer, por la deferencia, por haberte dado un tiempo de poder agendar esta entrevista que hace días lo hemos anunciado, y sobre todo que sabemos que estás en España, en Europa, pero desde allá siempre estás preocupado por tu país, dando tus opiniones. Es por eso que hoy día queremos conversar un poco de la política nacional en general, porque es muy importante escuchar diferentes puntos de vista y la parte democrática como corresponde en Nacional TV Perú. Wilmer, ¿tú cómo aprecias la realidad nacional desde que la presidenta Dina Boluarte manifiesta que no va a hacer caso al ruido político? Parece que se ha olvidado de las muertes, las situaciones de pobreza que existen en el país. A ella no sé si eso le denomina ruido político. ¿Cuál es su apreciación al respecto, por favor? Bueno, la señora usurpadora, porque la señora ha usurpado la presidencia del Perú, ya que ha llegado de manera ilegal, inconstitucional, sin seguir el debido proceso para pagar al presidente. Recordemos que hay un proceso establecido en la Constitución, en el propio Congreso hay un proceso, y no se respetó ese proceso, de modo que la señora Boluarte es a todas luces una usurpadora. Tan es así que los más importantes presidentes del continente, como es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, o Gustavo Petro de Colombia, no la reconocen hasta ahora como presidenta legítima del Perú. Y el hecho de que la señora quiera atornillarse al poder hasta el 2026, tal como lo ha dicho, de que el ruido político no la perturba y que ella sigue, es simplemente el miedo a ir a la cárcel. Ella sabe perfectamente que el día que deje de ser la presidenta, aunque sea usurpadora del Perú, tendrá que rendir su mandato ante la justicia, y eso cabe sin ningún lugar a dudas, por asumir las consecuencias de sus actos, que son, recordemos, ejecuciones extrajudiciales al margen de la ley y una verdadera maldita. De manera que la señora no queda más remedio que, para mantenerse todavía en libertad, seguir en el cargo y tratar de alargar todo lo que pueda. Nos queda claro tu posición. Quisiéramos que nos aclares por qué la determinación de usurpadora, más que todo para nuestro público de Nacional TV Perú, es un público nuevo que te escucha, para que les quede claro el concepto general, por favor. Sí, usurpador es alguien que asume una función sin estar legitimado para ello. Si la señora Boluarte, siendo vicepresidenta del presidente Castillo, hubiese respetado el proceso, que es vacar al presidente Castillo, como corresponde. ¿Y qué quiero decir como corresponde? Vamos a suponer que efectivamente el presidente Castillo cometió un ilícito cuando leyó el discurso el día 7 de diciembre. Para que hubiese sido una vacancia legal y la asunción de la señora Boluarte hubiese sido legítima y por lo tanto no fuese considerada usurpadora por la inmensa mayoría de peruanos, lo que debió haber ocurrido con la vacancia del señor presidente era, primero, citarlo al presidente Castillo por una cuarta vacancia, no por la tercera, que era la que estaba prevista, sino por esta nueva causal de vacancia, que era la lectura de ese discurso que dio el presidente. Por lo tanto, no hubo esa convocatoria al Congreso al presidente, que era la cuarta vacancia. En segundo lugar, no se siguió el debido proceso en el Congreso. Para que haya una nueva vacancia, en primer lugar, 26 congresistas tienen que presentar ante el Pleno esa propuesta, es decir, vamos a vacar al presidente Castillo porque ha leído un discurso el día 7 de diciembre con contenido golpista, y esto es ilegal y constitucional y lo tenemos que vacar. Perfecto. No hubo esos 26 congresistas. Segundo lugar, tuvo que el Congreso en pleno debatir esa cuestión presentada por estos 26 congresistas y debatirlo, es decir, señores, hay una propuesta de 26 congresistas conforme hay que vacar al presidente Castillo porque ha leído un discurso con contenido golpista. ¿Hubo esa reunión, ese pleno del Congreso? Tampoco lo hubo. ¿Qué más debió haber habido para que la señora Boluarte sea considerada legítima? Una vez que ya
Hay los 26 firmas de los congresistas solicitando esta nueva vacancia. Una vez que el Pleno del Congreso autoriza a que se le convoque al presidente para vacarlo por este nuevo causal, que era la lectura del 7 de diciembre de este mensaje de la Nación golpista, entonces el siguiente punto, el siguiente paso era que se llame al presidente Castillo, al Congreso, su abogado, para que ejerza su legítima defensa y que pueda explicar al país por qué motivo leyó ese discurso con contenido golpista y de todas las aclaraciones del caso. Después de eso, que tampoco hubo, recién debió haber el Congreso puesto a vota lo hubiese ocurrido. Finalmente, el Congreso hubiese votado para vacar al presidente Castillo. Entonces, y efectivamente así hubiese ocurrido, y la mayoría de los congresistas en número mayor de 85 votos, o en el caso de haberlo hecho de suma urgencia, 104 votos, si se hubiese tenido todo eso, entonces sí, la señora Boluarte hubiese asumido de manera legítima, legal, y no sería considerada usurpadora. Pero como nada de eso ocurrió, entonces es absolutamente sensato, absolutamente lógico, absolutamente sentido común catalogar a la señora como usurpadora, porque eso es lo que ha ocurrido, estimado Carlos. Del Congreso de la República, a vista paciencia de la población, que no están generando ninguna leyes en beneficio de la población, más están preocupados en sus beneficios personales, en algunos posibles lobbies que están haciendo cada uno de ellos a título personal. La población siente que el Congreso de la República está protegiendo también a Dina Boluarte para los beneficios personales, porque al Congreso de la República le vienen generando grandes presupuestos. Sería una forma de beneficiarlos para que ellos puedan mantener este status quo, que ya sabemos cómo se mueve el Congreso, y lamentablemente la población no puede hacer nada. Solamente les quedaría resignarse, digamos así, a que cumplan su mandato. ¿Cuál es tu apreciación respecto a este tema? Efectivamente eso ocurre, pero eso no es más que la muestra clara, directa, palpable, contundente de un modelo, el modelo representativo, la democracia representativa que tenemos en el Perú, y que por supuesto no tiene nada que ver con la verdadera democracia, y sobre todo no hay mecanismos para que el votante, una vez ha elegido a determinado congresista en el Congreso, le pueda revertir su cargo. Es decir, ¿a qué me refiero? Si un congresista llega al Congreso proponiendo y promoviendo determinadas obras, determinadas propuestas, y no cumple, debería haber una cláusula en la propia Constitución de que a la mitad del mandato o en determinada época se pueda hacer un referéndum para legitimar que determinado tal o cual congresista continúe ejerciendo su labor como congresista. No existe esa cláusula. Es decir, una vez que llega el congresista al Congreso, se queda ya por los próximos 5 años atornillado al poder, y evidentemente, además del sueldo, que ya es jugoso, que ya es importante, pero que no es para nada en absoluto comparable a las ingentes sumas de dinero, millones de dólares que se mueven en ese Congreso, justamente promovido por las empresas que tienen intereses de seguir saqueando y seguir explotando el Perú. Esto se ha visto claramente, justamente, y lo ha denunciado la propia Susel Paredes y otros congresistas en el Perú, que lo que cuenta es el lobby, que lo que cuenta es las leyes que van a aprobar, que no tiene nada que ver con los sueldos, de manera que los sueldos y todas las prebendas que tienen, con todo y ser exorbitantes, es un ripio para los congresistas detrás de las ingentes sumas de dinero, maletines con millones de dólares que corren debajo mesa para aprobar tal o cual proyecto político, tal o cual planteamiento de explotación minera, tal o cual, por ejemplo, la privatización del agua, la privatización, ahora lo hemos visto claramente con la privatización de Machu Picchu, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este sistema está en crisis, estimado Carlos, todo el sistema representativo del modelo neoliberal no da para más, y el pueblo está harto, está cansado y quiere justamente asegurarse una nueva camada de congresistas con nuevos políticos que verdaderamente lo hagan por convicción y que no sean corruptos y que realmente estén convencidos de trabajar por el país y por sus pueblos, cosa que no ocurre en la actualidad, Carlos. El lobby que hacen los congresistas a las transnacionales, aparentemente, presuntamente, vamos a usar esa palabra, pero a las finales sabemos cómo se da la cosa, perjudica al país. Parece que los congresistas no se dan cuenta o sienten que es el único momento para aprovechar su botín y enriquecerse, perjudicando a la ciudadanía
y sobre todo las nuevas generaciones que se vienen en el país. Wilmer, quiero tocarte el tema de Vladimir Cerrón. ¿Cómo consideras su situación de Vladimir Cerrón? Y también de paso toquemos el tema de la congresista Portalatino. Ha habido comunicaciones con ella, Vladimir Cerrón no se presenta, considera que esto es un proceso injusto. ¿Cuál es tu evaluación personal sobre esta situación del señor Vladimir Cerrón? Bueno, yo considero que el doctor Vladimir Cerrón ha perdido el norte por completo. Yo pensé que él se iba a mantener firme en esas propuestas del gobierno que llevaron al presidente Pedro Castillo a ser presidente del Perú, pero lamentablemente en los últimos tiempos vimos que justamente fruto de ese lawfare que se le ha hecho a él desde el comienzo de su carrera política, lo ha puesto contra la espada y la pared, y en lugar de él mantenerse firme, ecuánime, al lado del pueblo, ha llegado a hacer pactos con los fujimoristas en diferentes aspectos del espacio congresal. Lo hemos visto, no hace falta repetirlo. Entonces, en ese sentido, es una profunda decepción que el señor Cerrón y su hermano y todo el Partido Perú Libre haya pactado con Fuerza Popular, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional quede en manos de los fujimoristas, pero que la Defensoría del Pueblo esté en manos de un abogado de Perú Libre, no al servicio del pueblo, sino al servicio de los intereses del Partido Perú Libre. Entonces, esa forma de hacer política que es y representa la vieja política, eso es absolutamente contrario a lo que el Perú votó con el presidente Castillo y que la inmensa mayoría de peruanos pensamos que con Perú Libre y el doctor Vladimir Cerrón llegaba a la política. Ahora nos hemos dado cuenta que es en ese sentido más de lo mismo. Respecto al tema personal que tiene que ver ya de posibles amoríos o probables mensajes cariñosos entre la señora Kelly Portalatino y el doctor Vladimir Cerrón, es un asunto en el cual yo no me voy a manifestar ni voy a dar mi opinión, porque es un tema absolutamente personal y creo que es un tema que corresponde a ellos dos y nada más. Ahora, lo único que puedo decir es que podrían haber tenido más cuidado, podrían haber sido más sutiles en ese tema, sabiendo que la extrema derecha iba a hacer escarnio de ellos si es que se llegaba a conocer. Lamentablemente, me parece que ahí han cometido ellos una ligereza de no tomar sus precauciones, pero considero que la justicia tendrá que investigar, y si la señora Kelly Portalatino finalmente es hallada responsable de obstruir la justicia o de proteger a alguien que está requisitoriado por la policía, es un tema que tendrá que asumir ella. En todo caso, como te digo, ya tema personal, de amoríos, de mensajes cariñosos, es un tema que no voy a entrar de ninguna manera a tratar, porque es un tema personal, Carlos. Estamos de acuerdo en ese punto. Lo importante de todo esto es que expresemos nuestras opiniones para que la población pueda escuchar y sacar sus propias conclusiones. Se fue el audio, Carlos, no sé qué pasó. A ver, por favor, producción. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Justo entró una llamada. Ahí, a ver, por favor. ¿Ahí me escuchas? Sí, ya volvió el audio, ahora sí. Ya. Ante la situación de Keiko Fujimori, se ha presentado documentación prácticamente para que anule el caso de Keiko Fujimori. A ver, producción, a ver, sobre el caso de Keiko Fujimori. A ver, sobre el caso de Keiko Fujimori, por favor, ¿me escuchas? Vamos a la pausa, por favor. Ya está bien. Ya estamos. Bueno, pedimos la comprensión a nuestro público. Es una distancia, una entrevista desde España. Algunos temas de internet, como suelen pasar. Wilmer, continuando con la entrevista, ¿cuál es tu apreciación sobre Keiko Fujimori, que prácticamente está pidiendo la nulidad del proceso?
y de paso está pidiendo su reparación civil también por, digamos, daño psicológico. ¿Cuál es tu opinión de todo este proceso que ya tiene más de una década? Bueno, de la señora Fujimori, pues no se puede esperar otra cosa, ¿no? Ella tiene la escuela del padre. Recordemos que ella fue primera dama de su padre. Cuando el padre electrocutaba a la madre de Keiko Fujimori, la tenía totalmente torturada. Quien asumió la función de primera dama fue Keiko Fujimori. Entonces, Keiko Fujimori parece ser, se ha quedado con ese deseo insano de volver a tener el poder en el Perú. Y a pesar de que ahora lo tiene, porque la señora Boluarte no es más que su títere de ella, en realidad ella quisiera librarse de todo este tema con la justicia y lógicamente está tratando de desprestigiar, de quitarle autoridad moral a los fiscales Domingo Pérez en particular, pero también a Rafael Vela, y tratar de librarse de la justicia, tratando justamente de desprestigiar y desacreditar. Para eso están utilizando muy bien a Jaime Villanueva. Recordemos que Jaime Villanueva también se ha prestado para eso mismo respecto a otros grandes periodistas, como es, por ejemplo, Gustavo Gorriti de IDL Reporteros. Y ese Jaime Villanueva, como está en manos de la Fiscalía, desde que ya trabajaba con Patricia Benavides, se está prestando justamente para tratar de embarrar, de ensuciar a los más importantes fiscales que tenemos en el Perú, que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero que están haciendo un trabajo extraordinario de enfrentarse a una verdadera organización criminal como es Fuerza Popular. Y no lo digo yo, ahí están las pruebas que está presentando el fiscal, una verdadera organización criminal que, ¿por qué motivo tenía que pitufiar los millones de dólares que le entregaba Dionisio Romero, o le entregaba Rasmus, o le entregaba otros? Si es ilícito el origen del dinero, pues ¿por qué no lo ingresaron directamente a las cuentas? ¿Por qué tuvieron que pitufiarlo? Entonces, ahí se cae de seguida esa coartada que ellas intentan tener, pero que con el apoyo de la prensa gremelera intentan tapar, intentan justificar, intentan salir en librados. La verdad que es no se podía esperar otra cosa, Carlos, de la señora Fujimori. Ante esta situación que se viene próximamente, ¿no? Igual. A ver, ¿qué habla? ¿Algo más? Que continúe, Wilmer. Comunícale. Bueno, tenemos problemas con el audio del hermano Carlos. Si me lo permiten, voy a continuar un poquito hasta que él vuelva a tener el audio. Sí, ahora ya te escucho. Ahora ya te escucho. Ah. Bien, gracias. Bueno. Es muy triste, muy lamentable que un partido político que ha tenido mayoría en el Congreso, que podría convertirse en una verdadera fuerza de cambio, un motor de cambio, en realidad haya decidido convertirse en una organización al margen de la ley. Porque cuando un partido quiere ganar las elecciones, lo único que tiene que hacer es presentarle al pueblo sus propuestas y el pueblo le va a apoyar. Miren lo que pasó con el presidente Castillo. El presidente Castillo no tenía ni los millones de dólares que maneja Fuerza Popular, o que manejó. Sin embargo, ganó las elecciones, porque las propuestas que le hizo llegaron al pueblo. Realmente el pueblo esperaba un cambio, una transformación. Yo no digo que Fuerza Popular no pueda transformarse, ojalá pudiera hacerlo, pero para eso requerirá, pues, dejar de pensar en sí mismo, sus líderes, dejar de ver el partido como una fuente para cometer actos ilegales, como una fuente capaz de apoderarse del gobierno y realmente pensar en el país. Y yo lamentablemente no veo a Fuerza Popular en esa tesitura y de ninguna manera a sus aliados tampoco. De manera que se espera de esto, pues, lo que esperamos de cualquier partido criminal, que lo único que busca es hacer fortuna, enquistarse en el poder, copar las instituciones del poder, como muy bien Montesinos lo hizo con los tribunales que tenía, con las fiscalías, y desde ahí protegerse y blindarse para no llegar nunca a rendir cuentas a la justicia. Y eso es lo que no están pudiendo hacer con estos fiscales y con algunos jueces y magistrados de la Junta Nacional de Justicia, que no les están permitiendo a los fujimoristas lograr sus objetivos. Y eso ya es un gran paso adelante, Carlos. Quería comentarte, el ministro del Interior ha manifestado que pondrá mano dura a los manifestantes. Bueno, se da sobre entender que en las marchas que se vienen, que son del 27, del 28 y el 29 de julio.
¿Tú consideras que este es un acto intimidatorio para frenar las violentas, presuntas violentas manifestaciones que ha indicado? Te refieres a Santibáñez, ¿verdad? Bueno, Santibáñez es un caso patético, tenemos que decirlo así, de cómo un abogado que dentro del sector privado tiene todo el derecho de defender a los más ranqueados delincuentes, ahí yo no entro a tallar, pero que un abogado que dentro del ámbito privado defendió a ranqueados delincuentes, que se prestó para crear empresas privadas con investigados por narcotráfico, llegue a ser ministro del Interior, es una vergüenza y es absolutamente algo indigno para la policía y las Fuerzas Armadas que se supone luchan contra esos ranqueados delincuentes y contra esos personajes acusados de narcotráfico. Entonces, de entrada ya ese señor no debería ser ministro del Interior. En ningún país normal del mundo se aceptaría que ese señor siguiese un minuto más en el cargo. ¿Por qué está en el cargo? Porque la señora Boluarte no ha logrado encontrar nadie más que acepte asumir dentro de su presidencia usurpadora, fuera de la ley, ese cargo. Y por supuesto, lo han puesto ahí ¿para qué? Para meter miedo, para amedrentar a la población. Ya les han dicho, miren, les vamos a matar, les vamos a asesinar si ustedes salen a manifestarse. Y lo han hecho. Más de 50 muertos, más de 1.500 heridos desde el 7 de diciembre. Y ahora con ese miedo que ya tiene la población en el cuerpo, ahora este señor sale a amedrentar, trata incluso a los periodistas como el señor Cifuentes de la Encerrona, tratar de mandar las cartas notariales o todo tipo de acciones, incluso con audios, el Culebra, este señor de la policía que así le llama Culebra, ha salido a denunciarlo, efectivamente, es la voz del señor, el señor mandó ese audio grabado, entonces este señor es un ampón en todo el sentido de la palabra y sus métodos son amponiles, y no lo digo yo, ahí está la realidad, el pueblo peruano todos lo están viendo, y es una vergüenza realmente, Carlos. La oposición, porque también lo estamos viendo y lo hemos comparado con el anterior ministro, que también su posición era de defender, de enfrentarse, pero la justicia también le llegará al ministro Otárola, porque tenemos claro que a la presidenta, tarde o temprano, la justicia le tiene que caer porque tiene que responder sobre las muertes en las manifestaciones. Entonces, si bien es cierto, las Fuerzas Armadas tienen que controlar el orden, respetando el Estado de Derecho, pero eso no les da pie a que puedan matar, asesinar o el término que califique, ya la justicia lo determinará. La justicia, ¿cómo evalúas tú el caso de Otárola y este ministro actual? Bueno, la verdad que están cortados por la misma tijera los dos. Otárola, cuando fue ministro de Defensa, fue el responsable directo y él conocía por las Fuerzas Armadas desde el primer muerto que hubo. Él pudo haberle dicho a la señora Dina Boluarte que frene las matanzas y que no haga eso, pero ya sabemos que no lo hizo. Y siguieron las matanzas, y siguieron las matanzas, y siguieron. Y después, con esos escándalos que lo llevaron a dimitir a una señorita que lo ha denunciado por acoso, son una vergüenza, Carlos. O sea, ¿cómo puede el Perú tener ministros del Interior o ministros de Defensa con altos cargos, gente que no tiene ninguna ética, ninguna moral? Ya no te diga que sea un dichado de virtudes, pero por lo menos gente normal. Gente que no tiene que ver con las matanzas, gente que no añora, que no promueve, que no utiliza las Fuerzas Armadas de esa manera. Yo sé que hay generales de la policía, altos mandos honorables, dignos, verdaderos patriotas que están avergonzados, que están horrorizados de haber visto cómo se ha convertido la Policía Nacional y el Ejército en lo que se ha convertido con este gobierno usurpador de Boluarte. Sé que hay un gran, digamos así, desazón en estos altos mandos. Pero lamentablemente muchos de ellos también están metidos en casos de corrupción, muchos de ellos también tienen rabo de paja y entonces sigue esta infinita caos dentro de las Fuerzas Armadas que en lugar de estar combatiendo la delincuencia como lo está haciendo El Salvador, si se quisiera en el Perú se estaría haciendo actos y medidas absolutamente contundentes en contra de la delincuencia. ¿Y por qué no se hace? Porque interesa a determinados grupos tener a la población amedrentada, con miedo, con temor, para que ellos sigan haciendo sus políticas de saqueo, sigan haciendo contratos lesivos al interés nacional, Carlos. Muy lamentable y muy terrible la situación de estos dos señores. Y van a acabar los dos rindiendo cuentas ante la justicia, ¿eh?
con tu forma de pensar, comparto tu misma idea, porque están usando a las Fuerzas Armadas para que ellos sigan haciendo de sus fechorías, ni qué decir del Congreso. Pasemos a tocar un poco de la Fiscalía, el alma de la justicia en un país. Ya Patricia Benavides, digamos que va a afrontar su proceso porque ha sido destituida, pero en el nivel macro, ¿cómo ves a la actual fiscal de la Nación? ¿Cuál es tu posición? ¿Continúa las mismas prácticas que ha venido haciendo Patricia Benavides? ¿Qué le recomendarías, qué sugerirías que, para que puedan mejorar el nivel de justicia, sobre todo en el ámbito político? Mira, sería injusto decir que toda la fiscalía o que todos los jueces del Perú son corruptos. No es así, no es así. Hay muchísimos jueces, magistrados, fiscales, honorables, dignos, que absolutamente jamás caerían en actos de corrupción. Pero lamentablemente, ese sector bueno, honorable, digno de la justicia, está como acorralado. No se le da oportunidades, la mayoría de los casos, para ascender. Y cuando ascienden y se encuentran, como el caso de la señora Patricia Benavides, ante las acusaciones, las investigaciones que estaba realizando, por ejemplo, la fiscal Bersabé Revilla, ¿qué hace la señora Patricia Benavides? Lo primero que hace va y la destituye alegando de que no reunía la productividad necesaria, cuando se ha demostrado que era la que más producción tenía. Entonces, por algunos elementos malos, reprobables, como es flagrantemente la señora Patricia Benavides, se ha creado una imagen pésima, mala de todo el Poder Judicial, en este caso la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía tiene un gran reto por delante, que es llevar a buen término todos estos casos de corrupción y no amedrentarse, ante ninguna amenaza, ante ningún chantaje de esos poderosísimos lobbies del narcotráfico, de los oligarcas del Perú y del sector más corrupto que hasta ahora, durante 30 años, gobierna el Perú por lo bajo. Ojalá que te reciban siempre el apoyo, la protección de la policía y de esos guardaespaldas que tienen que tener la protección necesaria porque son amenazados constantemente, y ojalá veamos realmente resurgir de una verdadera justicia en el Perú, porque no hay justicia. Y yo iría un poco más allá. En México, disculpa que trate a México en este tema, pero en México ya está en camino una marcha de transformación total de la justicia. ¿Y cómo? Así como el Poder Ejecutivo es elegido en las urnas, así como el Congreso es elegido en las urnas, así será elegido en los próximos años, a partir de la toma de protesta de la señora Claudia Sheinbaum en septiembre, a partir de ahí, en México, también los jueces y magistrados serán elegidos en votación popular. Y el pueblo tendrá que elegir a aquellos magistrados que han tenido efectivamente una conducción intachable, aquellos fiscales que realmente se han comportado dignamente. Solamente cuando el pueblo empiece a votar y elegir a los magistrados, a los jueces y fiscales, podrá renovarse y podrá limpiarse el Poder Judicial en nuestro país, Carlos. Tú has mencionado, los ciudadanos solamente quieren justicia, pero no quieren una justicia que demore 3-4 años. Quieren una justicia a la brevedad del caso. Y no solamente para temas personales, sino a nivel colectivo. El país necesita refrescar a nuevos políticos, políticos honestos, que participen en beneficio del país. Porque el Perú necesita, sobre todo, tener esperanza. Yo veo padres de familia, ciudadanos que están trabajando y se sienten cansados de trabajar, que esta situación no cambia, que al menos tratan de distraerse viendo televisión, algún programa nacional, y caramba, nos encontramos con las noticias que son indignantes. Desde ya queremos pedir a las autoridades, funcionarios, que tienen el deber, y el, sobre todo el deber de ver los mejores beneficios, intereses para el país, que se preocupen ya por los ciudadanos que ya están bien cansados de todo este tema. Wilmer, no solamente en política, que ya se viene también las campañas, ya los partidos se están organizando. Tu opinión, que el Congreso de la República pretende, creo que ya ha dado por finiquitado ya la nulidad de los movimientos regionales. Tenemos que tener en cuenta que los movimientos regionales están bien integrados a sus regiones, prácticamente son más competitivos que los partidos nacionales, que no tienen presencia en las regiones, pero han decidido eliminar a los movimientos regionales. ¿Cuál es tu apreciación ante esta situación?
Sí, perdón, gracias. Gracias por traer este tema, Carlos. Te lo agradezco sinceramente, es fundamental. Mire, tenemos que darnos cuenta de tres cosas fundamentales. La primera, los congresistas que están en el Congreso del Perú, la inmensa mayoría obedecen a lobbies de presión. Y la mayoría de estos lobbies de presión están digitados y obedecen a lo que desde la embajada norteamericana claramente, claramente se tiene previsto, porque en Estados Unidos, exactamente igual como ocurre en el Perú, ocurre en otros países, lo único que se quiere es tener al Perú como exportador de materia prima a precios, como se dice, de saldo. Entonces, para que ellos puedan tener esa garantía, no permiten que un gobierno soberanista, nacionalista, empoderado, llegue al poder. Para eso, por supuesto, tienen gobiernos usurpadores como Dina Boluarte y están encantados con ese tipo de gobierno. Dentro de estas políticas, lógicamente, está el evitar por todos los medios posibles que algún candidato surgido del pueblo, verdaderamente patriota, que no está compinchado con estas mafias, que no le debe nada a estos grandes lobbies, a estas transnacionales de la minería, del petróleo, del gas, etcétera, vaya a llegar al poder. Y la mejor manera que hacerlo tienen ya es directamente, pues, evitarle, cortarle toda la posibilidad a que cualquier candidato regional o de provincia pueda llegar al Congreso. Y eso es lo que han hecho. Tratar por todos los medios ya de anular toda posibilidad de que los verdaderos representantes del pueblo peruano, que no son de estos partidos que están en el Congreso, recordemos los hermanos peruanos, ningún congresista, salvo 5 o 6 que por ahí se pueden contar con las manos, merecen en el Congreso actual el apoyo del pueblo, porque lo han demostrado. Todos los demás obedecen a partidos que están ya quemados, que estando en el gobierno o han mirado para otro lado, o se han hecho los locos, o comparten que esta situación siga así. Entonces, que todo cambie para que todo siga igual. Esto se tiene que acabar. Y se va a acabar. En las próximas elecciones, algún partido logrará su inscripción de las regiones y todo el pueblo peruano apoyará a ese partido y llegaremos, así como hicimos llegar al presidente Castillo, a la máxima magistratura del Perú, es decir, a la presidencia, así habrá un nuevo movimiento con otro candidato, no sabemos quién será, pero que el pueblo peruano sabrá reconocer, y todas las campañas, todo lo que hacen las fuerzas de ultraderecha y sobre todo los organismos de esa embajada extranjera en el Perú, no van a tener cabida, porque no se trata aquí de izquierda o derecha, aquí se trata o eres nacionalista y defiendes tu patria o no lo eres, y en eso todo el Perú ya despertó, cambio. El único evento que nos une a todos es el beneficio y el progreso para todos nuestros compatriotas, para todo el Perú. Nuestro país ya está cansado de siempre lo mismo. La pandemia ha demostrado las deficiencias en muchos aspectos. Y sobre todo, lo que tenemos que ver, la importancia que damos es que la nueva televisión del siglo XXI está en las redes sociales. Ya la televisión tradicional, que estigmatizaba como televisión alternativa, está migrando también a las redes sociales de forma desesperada, porque ya la televisión solamente lo ven los domingos, un rato en casa, en familia, y después ven cable y ven películas. Ya la televisión está siendo desfasada. Los celulares, todo el día estamos con el celular. Literal, solamente lo dejamos cuando nos vamos a dar una ducha. Después, permanentemente, la información está conectada en vivo y en directo. Cualquier ciudadano puede conectarse, manifestarse, y la población puede enterarse. Entonces, yo creo que la población ha despertado desde el uso de los equipos tecnológicos y, sobre todo, ciudadanos que tienen a bien manifestarse en redes sociales, y ya la población sacará sus conclusiones de cada uno de ellos, su forma de pensar, su pensamiento, si es coherente. Pero lo que tenemos que tener claro en estos momentos es que los políticos que deberían representar a la población no lo están haciendo. Y eso es lo que indigna. Desde aquí, desde Nacional TV Perú, agradecemos a Wilber Domínguez de Inti Noticias por habernos permitido un momento de su recargada agenda poder compartir. Pero todavía vamos a compartir de repente algún tema final que desees comentar, Wilmer, por favor. Algo que no he preguntado, por favor. Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, agradecerte a ti, a Nacional TV y a las personas que colaboran contigo por ese trabajo pujante que realizas. Tengo entendido que te has reinventado tú también
y que esta iniciativa que has hecho es fruto realmente de una ilusión y de un trabajo con mucho amor, con mucho cariño. Yo quiero animarte a que continúes en esta brega y, por supuesto, vamos a conversar sobre posibilidades de cooperar, sobre posibilidades de llegar a más gente a través de las redes sociales. Animo a los hermanos de otros canales que puedan ver este video a unirse a Nacional TV Perú para juntos ir creando la nueva prensa alternativa que el Perú ya definitivamente ha decidido transitar. Yo creo que esta nueva era de las telecomunicaciones ha llegado para democratizar justamente las comunicaciones, y en ese sentido, bienvenidos todos los nuevos canales que vayan surgiendo, y hago mis votos para que Nacional TV se constituya como un canal pues referente a nivel no solo nacional sino internacional, estimado Carlos, y cuenta con Inti Noticias para apoyar y para seguir adelante en esta gran transformación de las conciencias, que a través de una información verídica, no sesgada, absolutamente independiente, tratamos de hacer llegar siempre desde nuestras trincheras. Muchas gracias, estimado Carlos, y a todos tus seguidores un fuerte abrazo. Bendiciones. Muchas gracias, Wilmer. Claro que sí, también esperamos contar con tu presencia, tu participación, para de repente tener análisis, diferentes diálogos que permitan a la ciudadanía poder discernir y que ellos puedan sacar sus conclusiones, porque a las finales nosotros solamente somos receptores y comunicadores de un termómetro ciudadano que transmitimos lo que pasa en el país. Más otra cosa, la ciudadanía tiene el derecho y tiene el control de estar informado y elegir su fuente de información. Muchas gracias, Wilmer, muchas gracias al equipo de Nacional TV Perú. Disculpen las interrupciones de repente en los enlaces que se han presentado. Bueno, son temas de señal, pero siempre estamos con el buen ánimo de poder servirlo. Muchas gracias, Wilmer Domínguez, Inti Noticias, y gracias a todo nuestro público de Nacional TV Perú. Hasta la próxima, señores.